the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. Okay, a ver. Ayer se me subió un poquito el audio, pero hoy está bien, así que no le veo mucho problema, creo que todo va a salir bien hoy. Así que vámonos preparando para jugar Red Dead Redemption. Todo en orden. Muy bien, no me lo pongas a 720. Plix, plux, plux. Ah, pinche comercial. A mí no me encantan los superhéroes. Comercial de Twitch. Fuck. Really? Bueno. Irse. ¿Cómo está? Está bien, Arthur. Desmontar campamento. ¿Ya termina el comercial? Uf. Rápido. Comercial. Quítate. Eso. Muy bien. ¿Me pusiste? Ah, perfecto. Perfecto, a ver, vamos a recapitular cómo estamos. Ya nos cambiamos de ubicación. Tengo que pagar las deudas con el mundo. ¿Qué ve? 120 dolarotes. 300 acá. Uf, se busca vivo o muerto. Acá en Rhodes. Nada, puedo ir y sin problemas. Ah, mira. Qué cosas, ¿no? Y tengo misión de José y de Mary Beth. Creo que Mary Beth es la primera. Esta. Y esta es de Leopold Strauss. No es lo de las deudas, ¿no? Voy a hacer la de Mary Beth, luego la de Leopold y luego esta. Así le vamos a hacer. Espérame, espérame, espérame. Márcalo, porque si no... El rodeo que me manda hacer este el juego es increíble. Me voy a las trincheras y me voy para acá. Ajá, hay una serpiente en mi bota. ¿Dónde está la serpiente? Ah, ya te vi. Bien. Despellejar, pues la despellejo. ¿Pero por qué botas la carne? Cómete la carne de la serpiente en mi bota. Bueno, piel de serpiente. Vamos a ver a... ¿Qué? Take cover. Any you can find and hold. Well, I'll be. What luck, fuck. I'm gonna tear you. Son of a bitch. Plenty of cum here. This is all but lead here. Tú, el de arriba. Ah, estás acá. Falta un men. Idiots. Senseless idiots. A ver, saquemos. Saqué. Pues 75 centavos. Nah, estos pobres bastardos. Están más pobres. Ahí ven. No vais a empezar que... Ay, testigo, te vi matar gente. Examinar, a ver.
Hace rato que no hago esto de las plantas. Salvia del colibrí. Más escándalo. ¿Qué hace el...? Acá hay más salvia de esta. Comer. ¿Y qué me hace si me la como? Ah, para restablecer la resistencia. Lo que no cae de una, el jabalí. Le tengo que dar en el ojo para que la piel sea piel perfecta, ¿no? Cuando ya regresamos al campamento. Arthur, you dumbass. Hope you've been good out there. Imbécil. Le dice a la rubia esta gorda. Ok, Mary Beth está por allá. A ver, ¿qué quiere la señora? ¿Qué quiere usted? No sirve de nada lo del gallinero, ¿eh? O sea, tienes el gallinero según para que no se mueran de hambre y se mueren de hambre igual. Hello, Mary Beth. Oh, how are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but... In reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. All right, head for Rhodes, and quick! She's in Rhodes? No, she's at a place called Radley's House, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No, she spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremen hassling her and Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Of course I care. About all of you fools. Some just require a firmer hand than others. You especially. What? Thank you. I swear half of you would just rot in your own filth if nobody kept you in check. Anyway, pull in. Talking of folks disappearing. Have you seen that boy Kieran since the party for Jack? Come to think of it, no. That could be another problem. Well, he'd be a real fool to turn on us now. But I can't imagine he'd last too long on his own. Still. Well, I'll get some eyes out. See if we can track him down.
Okay, good. Let me know. Siguen sin arreglar el sistema del carruaje este, que se supone que tú pones el modo cinemático para poder leer los subtítulos. Eso está hecho para la gente que no habla inglés. Porque el juego, como nada más lo pusieron en inglés, pues tienes que chutarte los subtítulos, sí o sí. Need of some help. Oh, get out of here. I'll deal with it. Anyway, just get in there and find Tilly. They won't even recognize your corpse. Where the hell did he come from? I'll take that. You back the hell off! What the hell's going on? This better not have nothing to do with you, Tilly Jackson. What the hell? What the... Oye. ¿Ya? ¿Son todos? ¿Qué pasa, Tilly? It's okay, Miss Tilly. Now, let's get you out of here. I thought there was... Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. A estas alturas, como ya puedes tener un buen caballo, te dan un caballo chafón. Falta otro. We're coming for you, you bastard. Hijo de perro, te escapaste, maldito. All right, I think that last one's the boss. Lasso him and we'll take him back to Tilly. I promise you don't want a war. Échale el lazo. O sea que lo tengo que alcanzar, sí o sí. Tilly to have the last word on this bastard. Come on, get him, Arthur. Espérate, pues el caballo no da de sí. ¿Qué quieres? Milagros no hago. Come here. Bat, now make sure you tie him up real good. Oh, my arm. No, he's making a run for it. Pues le estoy dando a atar. Don't kill him yet. Gonna make these nice and tight. All right, you bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. With pleasure. I'll take his horse. He won't be needing it no more. Muy bien, tendré que usar este caballo feo. ¿Qué pasa si lo mato? You have the first idea what you're getting into. I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me.
I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Son of a damn coward. Son of a bitch. Son of a coward. All right. Here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Finish the bastard off. All right, you. Come on. Let's get you home. Yeah. Now get out of here. Y desapareció mágicamente. O sea que no lo puedo matar después de decidir dejarlo ir. ¿Y mi caballo? Tu caballo está fuera de alcance. O sea que llévate este. Este caballo también sabe contar, mira. Muy bien, un caballo que cuenta. Oye, espera. Bueno, perdón, caballo, yo hacer esto. No es lo mejor. Pero voy a revisar. Voy a robar. Bueno, la señorita Tilly se metió en problemas. No puedo llevar más. Fuck. A ver, veamos si hay algo de valor, algo interesante. Oye, agarra eso. Ajá, agarrar. Registrar el gabinete. Ya cuando después te enteras. ¿Cómo es Tilly? Hola, Siri, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, te da un poco de pena, ¿no? Además porque, pues, así... Así era la vida antaño. Es decir, no le podías pedir a la gente que fueran todos puros y santos, que fueran mormones. Era imposible. Es algo bueno que te enseña este juego, que no te... Que te enseña a no ver una sola cara de las personas. No te fuerza, pues. Lo digo porque lo hace de la buena manera. Bien, Siri, de aquí, mira. Jugando un rato al Red Dead Redemption. No te fuerza, pues, pero te lo pone ahí como diciendo, mira, pues, así es la cosa, ¿no? Lo puedo agarrar. Aquí hay dinero. Unos mugrosos $3. 15, ¡asu! Son millonarios estos mens. Todo bien, Siri. ¿Qué pasa, Skullos? Bienvenido. Buenas noches. Bienvenidos, muchachos. Bueno, ya me voy. No parece haber nada más de valor. A menos que aquí haya algo. No dejaré de elogiar lo bien que lo hizo Rockstar en ese sentido. Que siempre lo hace, ¿eh? A veces exagera. A veces cae en un rollo medio pedante. Pero siempre de una manera correcta, ¿no? No rollo, progre. No, nunca es rollo progre. Y eso está muy bien de Rockstar. Es lo único que sí les puedo aplaudir a Rockstar. Que nunca se pone en un rollo progre. Puta, en Valentine, mira, tengo 20.000 misiones, pero no las voy a hacer. Vamos a hacer la de Leopold Strauss. La del idiota este. Dices, Culvas, ¿cómo ves el Warzone? ¿El Warzone? ¿Qué le pasa al Warzone?
¿Qué le pasa al guarzón? Ahora que lo pienso con razón, después regresas aquí y hay banda de estos, los Jackson, ¿no qué era? Los Jackson 5. Con razón, ¿eh? Son una bandita esta de negros. En fin. ¿Qué tiene el Warzone? ¿Hay actualización o qué pasa? Yo como lo veo siempre igual. Pues ahorita que hay de nuevo que a mí me llama la atención, creo que nada. Sigue sin gustarme el juego este de las monas chinas. No es que no me guste, es que me parece tan X. El juego. Creaste un vínculo con el caballito este porque no es mi caballo. Mi caballo estúpido se quedó ahí en esa cosa. Shh, es hora de Red Dead Redemption, dice. Dice Dantesco, es que Skullbass decía que está enviciando con el Warzone. Y Skullbass y Pablo, bro, están bien enviciados los dos. Está bien. Yo digo que está muy bien porque, pues, fíjate, al no poder comprar juegos nuevos, al estar un poco limitado, pues te envices con un juego que no te cuesta nada. It's me. You're back. El Javier Espuela. ¿Qué tal toca la guitarra el Javier Espuela, eh? Okay. Vamos con el Leopold Strauss ese. Hey, ¿qué pasa? How have you been, Arthur? Bien. Okay. You seem well, River. Yes. Well, maybe I've been okay before, but then ¿qué pasa, Dante Luis? I make a fool of myself again. Otra vez. So do I. I went into town. So did I. If I was still a religious man, I'd say there are too many Catholics there, but I've given up on all that. Me too, Reverend. I met a monk there. Kindly fellow, took me back to my days in college. Is there any purpose to this conversation, Reverend? Not really, but he said the strangest things about all manner of bad things happening in town. Cosas malas que pasaban ahí. Bad things happening in a city. Who would have thought it possible? Well, maybe if you're there, you could have a chat with him. He's hanging about outside the marketplace, collecting alms for the poor. Sounds thrilling. Me habla nada más para quitarme el tiempo, qué perros. A ver, lo leo, dice, buenas, cierto. Enviciados con el Warzone, muy bien, buenas noches. Dice Anteles, bienvenido. De tantos gameplays que grabé, disculpas, ahora los estoy editando. Los subo a YouTube y así libero espacio para el Vampir. Saludos ahí. Es lo bueno del YouTube's. El tutubs. El tutubo. Sirve de almacenamiento, sí, es verdad. El Share Factory está potente, ¿verdad que sí? A mí lo que me sorprende es cómo edita el cabrón. Le puedes cortar, recortar, pegar, quitar, poner. Y y te lo edita a una velocidad que es increíble. No sé ustedes, porque yo, por ejemplo, yo llegué a usar el Sony Vegas. Y esa cochinada se tardaba en renderizar los videos. Uf, una eternidad. Y con el Share Factory, la cosa más sencilla que puede haber en el mundo, ¿eh? Adelfas. Ok, vamos a ver a Leopold Strauss. A ver tú, usurero. Ven, usurero. Oye, no puedo. Oye, súbete, Arthur, ahí. Mr. Morgan. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here?
This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on debt, you know. Okay. Ok, tenemos que ir a buscar a esa gente. Muy bien, a ver. ¿Dónde está mi horse? Oye, ¿y mi caballo? Caballito. Che, caballo, no, nomás no da una el caballo. Lo chistoso del Red Dead Redemption, bueno, lo chistoso más bien del... Es que, por ejemplo, en el The Witcher, en hasta el Ghost of Tsushima, todos ellos, el caballo, tú lo llamas y aparece, ¿no? Así, pero aquí en Red Dead Redemption no aparece el pinche caballo. El caballo se desaparece, tal cual. Y si está cerca de ti, ya la hiciste. Y si no, te jodes. Ok, Algie Davison, vamos hacia allá. Pues a campo traviesa, ¿no? A campo traviesa, cabrón. Vámonos para allá. Y después vamos a hacer la otra misión, que es la de Dodge, si no me equivoco. No, de la de José. El tío José. Oye, José. ¿Qué pasa, caballo? No te alteres, no hay serpientes ni nada en tu bota. ¿Te afectan los manglares? No tengo tiempo para hacer a samaritano. Así que me voy. Hey, man. Hey there, fella. ¿Qué pasó, fella? Ahí hay humo. Cuando ves humo a lo lejos, es que hay un evento ahí que puedes hacer o resolver para el karma. ¿Y eso qué es? Ah, es un Bambi. A ver, ¿qué tan lejos está esa cosa? Va a estar medio lejos, ¿eh? A ver, aquí está, ya llegamos. Señor Don Pescador. Hey, Pedro el Pescador, ¿dónde estás? ¿Dónde está este hombre? ¿Estará pescando? ¿Será ese que está ahí? Acá está. What? Está tomando, borrachito. Hey, you better have a damn good reason for being on my property, mister. You remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Vale, vale. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Un alcohólico, es pescador este. First on me right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. If you take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies. You weren't catching fish. Now come on. Let's get us that debt. Someone's here, boy. What? Pop. Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Pop? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here for our savings. Savings? Under the sink?
best place for them. Hmm. Now, where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, mister. It's our life savings. Come and take what you owe. Ay, hijo de tu madre. I cut your damn head. Clean up. Wasting my time. Uf, ¿no te digo? A ver si lo saqueo. Él tendrá el dinero. Y pobre muchacho salió corriendo. No tenía. Galletas, mira. Estas misiones no me gustan, pero son necesarias para entender la historia. Pues son las misiones más ruines del juego, pues. Ahora los leo, Ahora los leo. A ver, recolectar. Oh, mira, una escopeta. Ok. Son las misiones más ruines estas. Galletas surtidas. Me dio unas galletas. Registrar gabinete. A ver si aquí hay suerte. Nada. Pobre muchacho, se quedó sin papá. Bueno, su papá igual era un cabrón. ¿Dónde estás? No te preocupes, man, no te voy a hacer nada. Mira. Está debajo de la cama, no jodas, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa si...? Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? No me puedo ir sin hacerlo. No quisiera, pero... I think I know the sum. And that should cover it. Ain't you the good son? Should be proud of yourself. Ya no puedo decirle nada más. Le quisiera dar dinero, pero no puedo, güey. No puedo darle dinero, güey. Ok, pues vámonos, pues. Soy un asqueroso, soy un hijo de... Me quieren, así es la vida del usurero. A ver qué dice... Dice Dante Luis que ya está subiendo en el Fall Guys. ¿A poco ya empezó la nueva temporada? Dice Siri, descubras. Lo triste es que cuando tratas de hacer algo como lo que hace el Share Factory en PC, pues es difícil si no se paga por el software. Sí, es verdad, el software, el Sony Vegas, por ejemplo, es bien cara esa madre. Y como dije, o sea, yo no entiendo cómo una PlayStation 4, al ser tan mediocre, porque es un software ya mediocre, puede hacer algo con más eficiencia que una PC, pero pues así es la vida, ¿qué quieres? Así es la vida. Por esa razón se pagan por versiones pro. Dice Sculvas, claro. ¿Puedo dejar aquí para leerlos? A ver, creo que sí. Oh, oh. ¡Rápido, men! ¡Carga! ¡Oh, que la verga! ¿En serio? ¿Vieron lo lento que carga este cabrón? ¡Dios mío, güey! Me van a quitar dinero, hijo de perra. ¡No mames! ¡Puta lentitud para cargar, güey! $150 me quitaron, hijos de su pinche madre. ¿Y el estúpido de mi caballo? ¿Dónde está? No me digas que mataron a mi... Ay, güey.
Mataron a mi caballo. Dejaste tu silla. No jodas. ¿Qué carajo? Ay, puta madre. Me carga la verga. Pinche Red Dead Redemption, güey. Tan buen juego que es y sale con estas payasadas. A ver, vamos por la pinche. A ver si mi caballo está vivo o muerto. ¿Qué le pasó? Mi Mustang, güey. Ah, todo por una idiotez de que el pendejo del Arthur Morgan se pone a cargar la pinche arma en medio de una balacera, cabrón. No mames. La verga. Recoger. Puta madre. Ensillar. Here you go, girl. Ay, güey. Hola, Nocturna, perdón, es que me agarraron de malas de que me pinche juego me hace estas malas pasadas. Órale, pues tengo un dálmata de caballo. Puta madre. Ya tenía mi Mustang. Me tenían que salir con estas payasadas. ¡Ay, lo tenemos! Y el idiota este, en vez de balacear, dice: voy a cargar mi arma. A media balacera, no mames. Pinche juego. Todos los juegos de Rockstar tienen esos pinches problemas. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio esos problemas, eh! ¡Cómo los odio yo esas cosas! Ahora tengo un dálmata de caballo, me carga la que me trajo al mundo. Me carga la que me trajo al mundo. Ahora tengo un dálmata por caballo. Todo porque el Arthur Morgan se pone a cargar. En medio de la balacera, saca el cartucho y cuenta las pinches balas antes de matar. Pinche Arthur Morgan, baboso. Soy yo, imbécil. Ya se lleva bien con este. Con este men, ¿eh? ¿Qué pasa tú, mexicano? A ver, vamos a ver a José, pues. It's a nice place you brought us to, my brother. Yes. Lovely, isn't it? Yeah. Makes me miss freezing to death in the mountains. Yeah. Muy bien, vamos a ver a José. Huye, José. ¿Qué dice, Nocturne, ese pobre de tu caballito? Sí, chico. Qué mala onda. Pensé que se iba a estar el caballo que hasta bromeó acerca de ellos. Fuck. Ah, el reverendo está borracho. Hey, Arthur. Come on. If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh yeah. Old friend Dutch Vandalin. Sí, se mueren. Sí. Social climbing. Old Señor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. No nomás esa barba. En cuanto pueda voy a la barbershop. Ay, Dios mío. Y es que cuando me la corté así cortita, pues se veía padre, pero ya sí. Tengo look de. We are ridiculous, utterly. Bill Williamson, ¿cómo se ve? I used to quite often. There can be fine pickings. No pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I am sure that we will find something. Okay. El Bill Williamson, ¿cómo se ve? Gentlemen, Luca.
I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. Yo parezco Venustiano Carranza. We are honored to be. That's wonderful, wonderful. Come down this way. With a beautiful evening it shall be. Díganme el Venustiano Carranza de. Very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Señor Napoli. The same Denis. As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has the thing, you know. Cuidado, fella. Respect. José, Bill. Qué elegancia la de Francia, ¿no? We'll meet you out back after we pay our respects to Señor Bronte. Ganga. We'll meet you out on the balcony when you're done. Ok, vamos con él. Yo soy Venustiano Carranza. Nada más esa barba de Venustiano Carranza, mira. Ay, Dios mío. ¿Cómo no puedes usar lentes aquí, güey? Eso es algo que les faltó, ¿eh? Usar lentes, güey, para ponerme mi look completo de Venustiano Carranza, güey. Ay, Dios mío. Así hay seguridad, ¿eh? Cowboys, you arrived, and you've washed per la prima volta questo mese, senza dubbio. Oh, this is quite a party you've invited us to. Yes, quite something, although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Señor Bronte? No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See, that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crowley, a Confederate major in the war. I mean, hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to... No le da risa, Dutch. And that is Hector Fellows. Mm. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Not in cold blood, anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest? Yes. As my guest? Bah! Do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. No me agrada este hombre. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. Sí. No me agrada el señor Bronte. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. Es un remilgado amanerado y aparte... bastante prejuicioso. No me agrada ese tipo de gente.
gentlemen, enjoy your evening and welcome once again to Saint Denis. Ciao, ciao. Okay, gracias, men. Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. ¿Quieren ver el look de Venustiano Carranza? A ver, que me dé la luz. Bueno, más. ¡Órale, tú! Soy Venustiano Carranza, ¿eh? Hola, chiquita, ¿cómo estás, te? Good evening, mister. ¿Qué pasa? No te hable a ti, hijo de la chingada. Go find the mayor if you can and stay out of trouble and steal nothing unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us some new friends. I'm gonna find out if old Cornwall and what's his name, Milton, knows we're here. Gentlemen. Ok, mézclate con los invitados. Mientras hago un parón para leerlos, dice Siri. En el PlayStation Now me pusieron el Days Gone. Pero como casi no he jugado nada, pues claro. Qué hombre tan feo, ¿verdad que sí, Nocturna? Jajaja, Dantesco tiene tanto estilo. Tiene mucho estilo, dice Nocturna. Bronte es el tipo de gente que pensaba que los europeos por nacimiento eran lo mejor del mundo, incluyendo a cualquier vago. Exacto. Exacto. O sea, la gente más horrible del mundo. Ok, muy bien, vamos a mezclarnos. Hey, man. How do you do? How are you? Good to see you. Camilla McClare, wherever did you get that? How are you all? ¿Puedo ligar? Evening, folks. Evening, folks. Aquí hay dos mujeres solitas. A ver, me las voy a tratar de ligar. Hola, chiquitas, ¿cómo están? Bonjour. Good evening, ladies. Mr. Mayor, wonderful to see you again. How's things? Life is magnificent. Evening, ladies. Sir. Mr. Lemieux. Glad to hear. Take care. Au revoir. Au revoir. Qué perras, me botan. Ok, no soy el güey más agraciado del mundo, pero qué groseras. A ver, estas de acá. Hola. How you doing? Human problem. I'm well, thank you. An American problem. That's the spirit. We want to end this all the best. Yet more besmirched. Au revoir. Au revoir. Me botan las mujeres. ¿Saben qué? Estoy un poco jodido. ¿Ya vieron cómo va caminando Arthur? Quiere decir que estoy un poco mal. Necesito comer algo o así. Ahora vamos a hablar con estos intelectuales. It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, what say you and me cool off? A ver, idiota, tú. Get your hands off me. Come on, sleep it off. Baboso. Sit down and calm down. Count to a thousand. Then you can rejoin the party. Vuelve con el alcalde. ¿Qué pasó, capitán? ¿Cómo estás? Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? My lord, they're fantastic. Me acabo de pasar el juego. ¿Cuál juego, capitán? ¿Este? ¿El Red Dead Redemption? Nada más no soltes el spoiler, por favor. Excuse me, padre. Monsieur, please.
Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. Sí, tiene razón, Cyril, con esa barba no ligas, pero nada. Cornwall is a horse's ass and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Please say something about Cornwall. Yes, find out what. Sure. Ok, sigamos al señor Cornwell. Al sirviente, digo. ¡Qué bonitos vestidos! ¡Qué elegancia la de Francia, ¿no? Espero que no voltee, porque si voltea así tipo Assassin's Creed de... ¡Oh! ¿Quién me está siguiendo? ¡Pin! Acabó la misión. No problemas. Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Terrible. ¿Puedo, podré ir por aquí? ¿Qué desmadre hice? ¡Fuck! ¿Qué hice, güey? Hola, buenas noches. Ah, lo bueno es que no me botaron de la misión. Marie! Marie! Find that little reprobate Jip and beat him! I will not have standards in this house! Fuck! Have you lost your mind? Marie? Have you lost your mind? Come here! Come here! Look at me! Look at me! Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you, you know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. ¿Qué le pasa a ese güey? Get out of my sight. ¿Qué le pasa? Y se desapareció la chacha. Ok, vamos, Arthur, yo sé que estás jodido, yo sé que necesitas comida, pero ahora mismo no me dejan darte de comer. Vamos, tú puedes. Ay. Ok, sigamos al guarro. Roba el libro de cuentas del escritorio. Muy bien, en lo que el chacho este se vaya. Muy bien, vamos. Examinar. Se está muriendo Arthur Morgan. Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. Ok, inspeccionar. ¿Qué inspecciono? Vuelve a la gala con Dodge. Leer. Carta para Angelo Bronte. Dice: Mon cher Angelo. Una vez más, la ciudad. Yo hablando como francés. Una vez más, la ciudad está en deuda con usted. Y me asombra su generosidad. El magnífico regalo que nos ha ofrecido terminará siendo la base de la financiación de nuestro sueño de establecer una universidad mundialmente conocida en nuestra ciudad. Ahora estamos en pleno proceso de recaudar los fondos necesarios para fundar tanto la Escuela de Tecnología como la Facultad de Humanidades. Los futuros estudiantes de Lemoyne le deben mucho a la visión de hombres como usted. Le estaré siempre agradecido, su amigo Henry Lemire. ¿Ven lo que les
lo que les decía, lo de la crítica social, por ejemplo, acá te están diciendo, acá te están, vemos la clase de hombre que es el Angelo Bronte, pues es una porquería de ser humano, lo peor de lo peor que puede haber, pero ante la sociedad es visto como un benefactor, un hombre, increíble. De gran renombre. Eso lo hace muy bien Rockstar. Yo sé que no está bien que... ¿Qué pasa, señorita? Qué bueno, porque tiene que comer el Arthur. There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of the big bank. Real one, I mean, but not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about. Bill Williamson. Poker game. Perdón. Es que tenemos que ver al Bill Williamson. Ay, Dios mío. Perdón. Vean esa pinta que tiene este cabrón. Qué elegancia la de Francia, ¿no? Creo que es primera generación de mafiosos en Estados Unidos. Así que una porquería de ser humano. Mira esa pinta que tiene el Billy Williamson. Ok, tengo que comer algo porque... Ay, no. Ya casi omito la... All right. Let's get in. Go home. Oh, I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk are so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Los tiempos finales de los bandoleros y el comienzo de las mafias, dice Capitán. ¿Puede ser? Dice Siri, ¿qué dice? En estado y acción, Bronte parece... A ver, un segundo. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions. See how the law react. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Muy bien. Primero que nada, come algo, que te estás muriendo de hambre. A ver, algo que me alimente más. Unos cigarros, ¿no? Hay gente que hace eso, lo primero que hace es al despertarse, un cigarro, cabrón. Espero que ninguno de ustedes haga eso. Dice Siri, en estado y acción, Bronte parece estar basado principalmente en el fundador de la familia criminal de Nueva Orleans, Charles Matranche. Los primeros informes sobre la presencia de la mafia en Nueva Orleans datan de la década de 1860. Ah, fíjate, en tiempos recientes el ejemplo más preciado sería Donald Trump. Dice Capitán, pareces Amish.
en esa barba. Soy Venustiano Carranza, cabrón. De hecho, me la voy a ir a cortar ya. De hecho, aquí puedo, ¿no? Aquí no tengo mi espejo. Inspeccionar. ¿Qué es esto? My dear Arthur. Oh, no. I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Hmm. Life is very confusing, and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint-Denis. Oh, Arthur, I know it is wrong to ask you, but I have nobody else, and for what we once had together, I beg of you, even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. Ay, Mary. Ay, Dios mío. No hay nada peor para un soñador que una mujer sin aspiraciones. Ya les digo, es una cosa que pasa. ¿Cambiar ropa? Vamos a cambiarnos de ropa primero que nada. El sombrero sí se queda. Vamos a ponernos una camisa distinta. Modo Darks activado. ¿Tengo la negra de estas? Sí, claro que tengo la negra. Modo Darks activado. Pantalones, esos están bien. El chaleco, hay que cambiarlo. No hay uno más menos elegante, menos opulento. Este en blanco o en gris. O así. Uff, así se ve chulo, güey. Así se ve chulo. A ver, los pantalones. Cámbiate esos pantalones, por favor. Solo los tengo en café apestoso. No. Así. Uff. Elegancia la de Francia, papá. A ver, tirantes, chaparreras, botas. Las botas están bien. Espuelas, máscara, paliacate. Prenda para el cuello. Me voy a llevar mi corbata. Corbata, claro, güey. En rojo, mira. Mira, tendré mi aspecto de Venustiano Carranza, güey. Pero ¿qué tal el look? ¿Qué tal la pinta del dantesco? Vámonos, así. Dice, solo bromeo, dice Sirid. Hay y 25 tacos, dice. Dice, yo al levantarme me tomo un café y listo. El café está bien. Todavía hasta te podría pasar lo del cigarro, pero imagínate tomar en las mañanas. Ahí está la mujer de Marston. Imagínate tomar en las mañanas, cabrón. Hay gente que así se levanta y lo primero que hace es echarse un alcohol. Eso sí ya es mucho, ¿no? Eso sí, ahí se pasa. Muy bien, a ver, vamos a ver qué pasa por acá. Nocturna dice, disculpa la pregunta, Dantesco. ¿Tú tienes pareja o estás enamorado? No, ya me pasó a mí el tiempo de eso. Mira, si ustedes me hubiesen conocido hace algunos años, yo era un poco como Dante Luis. Es decir, un romántico empedernido, buscando el amor de mi vida y eso. Pero me pasó que me topé con una chica como Mary, como la tal Mary, que debe de estar acá, en el hotel. Persona desconocida. ¿Dónde está Mary? Ah, aquí está, lo de Mary. Que como les dije cuando estuvimos viendo lo de Mary, Mary para Mary, Arthur es su peor es nada, pues, es decir... como ella lo que quiere es seguridad, un esposo normal, una familia normal y eso, pues Arthur es todo lo contrario a lo que ella quiere, pero como le gusta, pues es el peor es nada. Es decir,
En dado caso de que de plano se vea sola sin ninguna otra posibilidad, Arthur es la respuesta. Eso es lo peor que le puedes hacer a una persona, que esa persona sea tu peor es nada. Entonces, me tocó a mí una mujer así. Yo lo di todo en esa relación. Lo todo, así. Y me trataron muy mal, la verdad. Entonces, yo desde ese momento ya perdí todo rollo romántico y eso, Yo ya no. ¡Caballo! ¿Qué le pasa a mi caballo? ¡Ay, Dios mío, con el pinche caballo! Deje de molestar, reverendo. No es el momento. Ahora no. Este cabrón. No me gusta el caballo dálmata, güey. Me gustaba más mi caballo. Mi hidalgo. Voy a ver si en la esa madre puedo recuperarlo. Ok, vámonos. Vámonos a la ciudad. Porque allá es donde tenemos las misiones. Ah, no, aquí tengo una, mira. Sadie Adler. Vamos a hacer esta, mejor. Vamos a hacer la de Sadie Adler. Esa muchacha me cae bien. Espérate. Bájate del caballo. Dice Dantesco. Tuve una novia que era alcohólica. Ella se despertaba temblando y no podía hacer nada hasta tomar un vaso de vodka pelón. Sí, imagínate. Que en paz descanse. Es decir, es que el problema con eso es que justamente a eso conlleva. Lo más común es decir, no pasa nada, no hay problema, no ocurre nada, nadie se muere. Pero eso es todo un problema, lo del alcohol. Oye, caballo, pinche caballo, no me agradas, caballo. No me agradas. ¿Qué? No, largo de aquí. Hijo de... Ahora no estés jodiendo, pinche tío baboso. Puta, y voy justo donde va el reverendo. Cárgala que me trajo el mundo. El caballo va a ser un meme del Red Dead Redemption. Puedo decir, ella era americana, pero sus padres eran franceses. Órale. Sí, así pasa. Oye, Sadler, no te muevas. ¿Dónde andas, mujer? Estoy dando vueltas aquí como tonto. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. My lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can. Will you get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk. Era Adler. When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. Yeah. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Yeah, well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Exactly. Very funny. Lenny o Charles, para mí son más confiables. ¡Qué demonios! What the hell have they done to me? Look, they're in the tree line. Everybody take cover! O'Driscoll boy, ¿qué fucking demonios? ¡Al niño, güey! ¿Qué carajos, güey? ¿Quiénes son estos? Women and children inside. Rest of you, hold your ground.
Get down there and help them. Voy, voy, voy. Déjame echarme a los más que pueda acá. Arthur, we need your gun down there. Voy, 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 voy. Damn crap. Como damn Driscoll. Es el Colmo Driscoll. Mujeres y niños arriba, mujeres y niños arriba. No puedo salir por aquí, supongo. No, no puedo. Fuck. Por acá entonces. Get inside fast. Come on, quick. Don't let anyone back through that door. Tranquilo, John, yo me encargo, güey. Any more casualties? Just clear it. At the moment, let's try and keep it there. Entonces ya murió otro. This ain't good, Arthur. Don't think, just fine. That's all we can do. Los caballos, los caballos. Wagon, wagon. We're getting overwhelmed. Fall back to the house. Falling back. Damn. They're falling back. What in God's name is going on? We're on the run. Come be a hero. Come back. Looking forward to the funeral. Shit. Back to the house. Come on. Uf, son como 20, güey. Ah, en serio, cabrón. Son 20 millones. ¿Cómo le hago? Ah, su puta madre. ¿Cómo a cuántos maté, güey? Y salían más y más y más que esto, el ejército de Estados Unidos contra nosotros. ¿Qué pasa, güey? Claro, así es, Siri. Ella era americana, eso ya lo leí, pero pues así es la vida. Algunas veces me da pena ver mujeres ebrias porque me recuerda a ella, claro. Pero se debe seguir adelante. Así es. ¡Hijo de su pinche madre! Yo te cubro, John, pero mata a algunos, ¿no seas cabrón? ¡Vamos, pinche Arthur! Them doors barricaded. It's over for you. Just you wait. Get those doors barricaded quick. Good. Now, everyone, I got this. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side doors there. Arthur, you take the windows in the back. Go. What the devil? Is everyone accounted for? I think. Hey, I said, is everyone accounted for? I don't know. I think. Of course the transport is. Damn Shears. Should never take Ned O'Driscoll in. Oh, Marston, you see what happened to him? That's Mrs. Sadler. She's still out there. Cover me. Okay. Oh, tengo que ir por la señorita Adler. I'm covered. Go on now. Mrs. Adler. Sadie? Sadie! What the fuck? Sadie. ¿Estás bien? And miss all this? Come on, Arthur. Now we go back. We need you in the house, Mrs. Adler. Oh, no, they don't. Uh-oh.
Sadie! What are we getting here? They need us at the head. Morgan! Oh, oh. Hijos de... Ese es Charles, mira. Yo confío en estos. Déjale, doy en su riñón a este, men. Hola, buenos. I think so. Except for Karen here. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Pobre muchacho. Tom O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Ahora los leo, ¿eh? Son las 12:25, ya casi acabamos, ¿eh? Vamos a platicar un rato. Uf, qué desmadre. La señorita parece la hija de Jason de Halloween. Claro. She is driven by powerful forces I scarcely understand. Así es. That's what love has done to her, I guess. Es una mujer fuerte, ¿eh? Es una mujer con un carácter poderoso. Dice, tiene razón, Siri. ¿Cómo estás, men? ¿Qué pasa? Dice, bueno, John, Arthur, Sadie y Charles. Te falta igual Lenny, el amigo Lenny. Poquito menos que los demás, pero rifa, Lenny. Salud, dice Nocturna, gracias. Efecto de Rhythm, salud. Bueno, gracias, muchachos, gracias. Ahora no me hablen, por favor. I can't believe those pigs did that to him. To Kieran? He was such a gentle soul. Yeah, he saved my life one time. Así es. I'll miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Uf. I know the feeling. Es un puto desastre esto. Es un desastre. Ok, tenemos que ver qué opciones tenemos. Yo creo que vamos a ir a ver a Mary. Pero para eso primero hay que irse a peluquear, a bañar. Sí, hay donde bañarse aquí. Aquí me peluqueo, me baño. ¿En la cantina te puedes bañar? No, ¿verdad? ¿Dónde te bañas acá? A ver, bonus, en lo que voy para allá, en lo que me voy a peluquear, ¿dónde te bañas, güey? Acá en la ciudad, en Saint-Denis. Lenny igual, claro. Efecto de Rhythm, salud. Gracias, muchachos. Dice Siri que se parece a la hija de Jason. Claro. Rifa al personaje de Addy, ¿no? Es muy buen personaje. ¿Dónde está mi dálmata, güey? ¿Mi caballo dálmata? ¿Qué demonios haces allá, caballo? Míralo. ¿Y le hablo al idiota? Y velo. Ay, Dios mío. No, ya no vengas, ya llegué yo. Ya. Che, caballo, baboso. Mi Mustang sí rifaba, güey. Tú eres un pinche caballo feo.
Dios mío, con el caballo. Uf, que es un desastre lo que pasa con la banda esta, ¿eh? Es un desastre total. ¿A ustedes les gustaría ver un Red Dead Redemption 3? ¿Creen que sería buena idea? Y si es así, ¿qué creen que sería mejor? ¿Una precuela? ¿O directamente lo que hubiera sido realmente Red Dead Redemption 2 con el hijo de John Marston? Pongan su opinión ahí abajo en la caja de los comentarios, güey. Bueno, qué desmadre, ¿eh? Todos muertos. Me matan a mi caballo, a mi siempre fiel. Morning, man. Qué desastre, güey. Bones dice, creo que ya no hay hotel en Saint-Denis. En serio. Creo que me puedo bañar acá, ¿no? En esta parte de acá. Es que si no te bañas, en la cantina creo que me puedo bañar, ¿no? Aquí, ¿o no? No, en esta cantina no hay para bañarse. ¡Fuck! No, vamos a Saint-Denis. Ahí debe de haber un lugar para bañarse, estoy seguro. Estoy seguro. El hijo de John no puede ser. A ver, vamos a ver si no me topo con algún negro que me tire del caballo o así. Los delincuentes, una carreta. Dice Esculvas, caballo homosexual de la montaña. Ningún vaquero se salva. Exacto. Creo que no hay hotel en San Denis. El hijo de John no puede ser. Puedo decir porque... pero creo es spoiler. Yo creo que sí puede ser, ¿eh? Ándele, en la cantina sí hay para bañarse, según yo. Hey, man. Puta, dos carretas, en serio. O sea, ha habido veces que estoy jugando normal, que voy a mi rollo y no me topo con nadie. Y ahorita dos carretotas. Yo digo que Red Dead Redemption ya no debería haber. Creo que la historia está bien cerrada. Podría ser, pero entonces ahora ¿qué seguiría? ¿Un juego de mafias? No creo. El mafia y es de... Es decir... La saga Mafia es de Take-Two también. Así que no creo. Morning, man. Yo creo que se puede seguir explorando. Hasta inclusive tal vez no... Yo digo que sí se puede. No creo que sea tan difícil. A ver, no me vaya yo a topar con Dodge así de... ¡Ay, qué bueno que ya llegaste, güey! ¡No, espérate! Todavía no. No queda en mi camino el Dodge, ¿verdad? Ni este de acá, que es... Shia. Ah, estos no me gustan sus misiones de ese men. No me gustan sus misiones del telón ese. Good morning. ¿Qué pasa, señor autoridad? ¿Cómo está usted? Kelonianismo, ¿eh? ¿A qué religión creen que es una... creen que están parodiando los... kelonianistas? ¿Qué religión creen ustedes que es la que se está parodiando con esa... religión que creen cosas extrañas y dioses... tortugas que sostienen el mundo y así? La tortuga que sostiene el mundo. Aquí está la cantina. Pero primero vamos. Come here and buy my book. My book will change your life. My book will make you who you want to be. Cálmate, pinche Kiyosaki. A ver, vamos a bajarnos. Ahí te quedas, caballo. Okay, vamos a las pelucas. Vamos a bañarnos. Ay, oye, abusado, casi me atropellas, wex. Hola, señora. Pase usted. Gracias. Hey, man. Sí. Por experiencia les puedo decir que no basta con el corte de pelo para ver a Mary, ¿eh? Tienes que ir bañado, peinado, cambiado, todo. Estilos completos, a ver. Rasurado. Así me gusta, mira. Este es el que tengo, de hecho, pero está más cortito. ¿Así? ¿Qué les parece? Este sí es Venustiano Carranza, güey.
Así me gusta, mira. Yoshaya. Patillas. Bigote. Pintoresco. Mandí. Ay, Dios mío, güey. ¿Este qué es? A la francesa. Tridente espartano, güey. ¿Qué onda, güey? Los patillas. Espartano. Presidencial, mira, de Abraham Lincoln. Brigadier. Más cortito. I'll take a seat and we'll get started. Espérate, espérate, me. Ahorita no te me alebrestes. Así, pero más cortito. No. Patillas puntilludas. Oh, no, no, no. Es que yo quiero mi super bigotazo, güey, pero tampoco quiero la barba tan pronunciada, güey. Tampoco quiero la barba tan pronunciada. A ver, estilo de bigote. A ver, primero la barba. Estilo de barba. Mandil. No, primero tienen que ser las pinches patillas, perdón. Así, mira, yo creo que así está bien. Así. Ladies love a gentleman with a well-groomed mustache. Natural. Así. Así, así, así me gusta. Con el super bigotazo, güey. Claro, güey. Ahora un super peinado. El pelo. Estilos. A ver. Mira eso, güey. Jesucristo Superstar, güey. A ver. Jesucristo Superestrella, güey. Está greñudo el Arthur. Me gustó el de Jesucristo Superestrella, güey. Así. A real lady killer, this part is. Así, mira. Elegancia la de Francia, mira, con cera. Me va a ver y se va a derretir, Mary. Va a decir, uff, papito rico. Hey, gracias, man. Really appreciate it. Mira nada más ese Jesucristo vaquero. Hello, mister. Ahora vamos a la cantina. Primero los leo. Y enviar sin querer, ¿qué? Es que en Red Dead, ¿qué pasa? Yo digo que Red Dead Redemption ya no debería haber. Pero entonces, ¿qué crees, Saga? ¿Crees que sacaría Rockstar? Por eso no creo que se pueda. Debería hacer un juego sobre la Revolución Mexicana. Piu, piu. No creo, no, no. A Rockstar lo que le interesa es puras cosas de Estados Unidos. Mucha gente decía que sobre eventos en otros lugares, sobre el narcotráfico, por ejemplo, en México hablaban algunos, la mafia italiana en Italia, que es muy fuerte. No, de Estados Unidos no van a salir. Hola, Chomit, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos, buenas noches. Dice Esculvas, tienes que ir como chambelán. Exacto, Esculvas. Dantesco contándole la barba igualito a él. Dice, Joel, ¿eres tú? Eres David Beckham, claro. Saludos a Chomin, bienvenida, ¿cómo estás? Nocturna, saluda, muy bien, gracias muchachos. Muy bien, ahora tengo que irme a bañar. Allá está la cantina. Vamos a la cantina. If you want to be happy, sir, then you need to be rich. And the only way, the easiest way, the best way to get rich is to read about it in my book. Hello there. Haven't seen you around. Tom? Tom, can I get another bloody drink over here? Where is Tom? What can I do for you? Alimentos, alojamiento, bebidas.
¿Dónde me baño, güey? Si pido un alojamiento, ¿hay baño? Creo que no, ¿verdad? Cállese, men. Es que no veo otro lugar donde pueda yo bañarme. Hay uno de fotos. Hay un perista. Hermano Dorkins. Dominó. Espectáculo. Mary Lyndon. Si no saben qué, lo que voy a hacer es ir aquí. Yo creo que ya lo vamos a dejar porque ya es tarde, ya son las 12:39. Vámonos a jugar otras cositas. Y mientras yo voy, me baño y regreso, y mañana empezamos con la de Mary. ¿Vale? Porque ya no hay mucho más. Aquí yo creo que lo voy a dejar entonces, ¿vale? Mañana le seguimos. Bueno, siquiera ya vieron mi look de Jesucristo Superstar. ¡Hey, mens! Señora, caballeros, buenas tardes. ¿Qué pasa, señor? No más esa pinta que me cargo yo. Vaquero Superstar, güey. Soy la estrella del barrio. Hello there. ¡Bánse, güey! Creo que le da acceso a un cuarto y un baño. ¿En serio? A ver, vamos a intentarlo. Nada más porque vos nos lo dice. ¡Out of the way! ¿Les traduzco? Dijo, quítate, güey. En pocas palabras. A ver, alojamiento. Baño, mira. Ah, bien, bonus. Gracias, gracias. Baño, baño. I'll have the girls make it for you. Just head on up. Monsieur? I'll give this much. Señorita? Caballeros? What does a drunk hag have to do to get drunk around here? Tranquila, señora. Gentlemen, you're embarrassing yourself. Tengo $3,000, es decir, el dinero ya no me hace falta. Y aparte tengo como 3 lingotes de oro ahí guardados. O sea que Ok, me voy a echar un bañito. Quítense, perros, que me voy a bañar. Dice, no quería ser quien se lo decía, güey. Pero hasta acá huele. Ah, su madre, perdón. Pásele, señorita. Voy a ver a... Ok. Ciérrense los ojos, muchachas. Ciérrense los ojos. Tápense los ojos, muchachas. All right, maybe work on somewhere else now? Sure, sure. ¿Cuánto ganas haciendo esto, mi rey? I reckon you can move on from there. Of course, honey. Yo solo una duda, ¿cuánto ganas haciendo esto? Le falta su patito para jugar en la bañera. Tengo tiempo de platicar, yo solo quiero un baño. Oye, esa no es mi pierna. Esa sí es mi pierna. Ahora no meta mano, dice Bonus, claro. ¿Ya está? Tállame mi espaldita. Ay, qué rico, eso, gracias. Qué señora tan amable. Vámonos. I'll be seeing you. Jesucristo Superstar. Aguas con la tercera pierna, señorita. Ahora sí, ya estoy elegante, ya estoy guapo, ya estoy galán, ya estoy Jesucristo Superstar. Vamos a ver a Mary. Así muy rápido. Y va a ser la última misión que hagamos, ¿vale? Háblame en español, perro.
Señor Don Pianista, buenas tardes, ¿cómo está usted? Thirsty? Only the finest whatever you fancy. Le roi du sol a révolutionné la réalité. Thank you for your help. Thank you for your help. No quiero ser feliz. Quiero ser. Quiero ser la consentida del profesor. Era un caballo asqueroso. Quítate, caballo asqueroso. Digo, perro asqueroso. Let's go, girl. I feel like a woman. ¿No conoces la canción de Quiero ser la consentida del profesor? Están chavos ustedes. Quítese, perro. Sí, claro, tu culpa, perro. Okay. Arthur. Arthur. ¿Dónde está? Up here. You came. Yeah. I came. So, what do you need? Wait there. I'm coming straight down. ¿Qué pasa, mens? ¿Se les perdió algo? Ahora sí vengo elegante, vengo guapo, me bañé y todo, ¿eh? Arthur. Hello, Mary. You came. Sure. Whenever you call for me, I'll come. Oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. Exacto. I'm begging you, Arthur. I know Daddy was not kind to you, but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than me? Than the choices you what make. What choice did I have? Did I ever have? Oh, I know. You had to live by your code. But your code is... Well, it's not right. Has your way been right, Mary? With you and Jamie joining a bunch of crazies? An hypocritical daddy with his drinking and whoring and gambling? Huh? Is that what a pure life has gotten you? Begging me for help? Oh, Arthur. Be kind to me. Please. Sorry. I am... I should have asked someone else. But... But I'm the best guy you know at frightening decent people. ¿Lo ven? El peor es nada. It wasn't that I didn't love you, Arthur. You know that. Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think about it. A lot. It all seems so long ago and far away now. Will you help me try to save Daddy? Así me pasó con esta chica que les digo. Solo me buscaba para pedirme favores. Oh, Arthur, you know sarcasm is beneath you. He's been gambling and drinking and other things. Oh, the filthy rotter. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on, then. Don't be a pompous ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to Daddy? Leave Daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. Oh, Arthur. I should have ran away with you years ago. Ahora dices eso, you wouldn't. No, I didn't. But... Well... I don't know. Pinche Yadira. Digo, pinche Mary, perdón. Me traiciona el subconsciente. I'm not sure. He keeps saying it's a disgrace. A man of his standing has to ride around on some old nag. Standing? He's usually falling down.
Arthur. He wasn't always this way, but it has got worse. He's drinking and gambling more than ever, pawning things off left and right, mixing with bad people. I'm just scared for him. Well, don't worry too much. Whatever it is, we'll work it out. A ver, quítense menso, los atropello. Ay, Dios mío, pobre Arthur. Pero bueno, así es las cosas, ¿no? Ya mejor nosotros nos quedamos con Arthur, claro. A ver, vengo a buscar un men. Primero las damas. Let me go in and see what kind of a state he's in. Sure. I'll wait here. Good luck. Scream if you need any help. Very funny. Ahora los leo, ¿eh? Ya casi acabamos. You can't stand there. What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said, just get out of here. Chamaco respetuoso. Listen, partner. I'm waiting on a lady. She's a fine lady. She's just gone inside. If I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you. I make my apologies to the lady. It's your call. Oh, I didn't mean nothing. Never been so demeaned in my life. Apology accepted. Oh, wait, daughter. Right there. I have half a mind to kill you myself. Daddy. No. Oh, Daddy, please, come home. You're tired, Daddy, tired and I have no such thing. You get away from me. You head home. I insist upon it. Leave me be. Damn nuisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur, he's up to no good. We better follow him. Okay. Okay, hay que seguir al señor. Hay que seguirlo. This way. Sí, ya lo vi al güey, ahí está. Wait, Arthur, any closer and he'll spot us. Okay, okay, tranquila, tranquila. No creo que se dé cuenta, está más... ¿Está más ebrio el señor? O sea, hasta borracho tiene los cinco sentidos a tope, ¿no? Qué borracho tan... Hold on. You can see why he has such a high opinion of himself. We'll just follow the smell. Arthur, come on. He just went between those crates. Sí, lo vi, no te preocupes. Y sí, lo huelo. Ok. Ahí no creo que haya entrado. Come here, quick. Mind where you go. Mind where you go. Sorry? Do you think he saw us? I don't think so. What did you say to me? I didn't say a thing insulting. I'll wipe that goddamn smirk clean off your face. Ain't you a little old for brawling, mister? Damn you! Ay, papá suegro. You know, this is kind of fun. Shh, he'll hear you. You could have cleaned yourself up a bit. I didn't realize I was here to impress anyone. ¿Ves? No sirvió de nada el baño ni... De nada sirvió mi ropa elegante que me compré, mi chalequito. No sirvió de nada. Don't say I never show you a good time. I'm just glad you're here. Don't lose sight of him. Ahí está, míralo, ya lo vi. No le agradó mi look de Jesucristo Superestrella. Es
que su ropa está sucia, güey. Pero no hay lavandería, güey. En Red Dead Redemption no hay lavandería, güey. ¿Cómo lavo mi ropa, cabrón? What's he doing? What do you think he's doing? Well, he's either waiting for a woman of dubious morals or he's trying to sell something. So, Ashton, you got the money? Seems he's selling something. Have you got the brooch, Mr. Gillis? Yes. Here. Here's the money. That is beautiful. It's a family heirloom. That was mother's brooch. Not any longer, Mr. Gillis. Enjoy the money. And should you need any more, I can offer you a loan at a very reasonable rate of interest. No, thank you. I've heard what happens to folks who take loans from you. It's not even his to sell. No, it's just a brooch. At least he didn't get himself killed. You don't understand. Mother left it to me. You sold my mother's brooch? How could you? You! That's theft! Oh, speaking of thieves, I see you found your outlaw again. Hello, sir. Have you been well? Daddy, how could you? Mary, wait here. I'll go get the brooch. Don't hurt anyone, Arthur. No te preocupes, nada más voy a hablar como gente razonable que soy. No puedo entrar por aquí, ¿o sí? No, no puedo entrar por aquí. Ok. Como gente razonable que soy, voy a hablar con el señor. Stop that coach! Get back here! Tenemos que atraparlos. You hear me? Stop the damn coach! ¡Paren ahí, perros desgraciados del mal! Espero que no venga otra carreta del otro lado. Eso siempre me arruina las misiones. ¡Vamos, come on! Oh, el caballo se está muriendo. Caballo. Este. Ándele, güey. Caballo resistente, mira. No se cansa. Vamos, vamos. ¿Qué putas pasó, güey? Che, juego es la mamada, Dios mío. Dios mío, con este juego. En serio, quedé cuadrado, güey. No sé qué pasó, güey. Usted igual, quítese. Ah, tengo que ir hacia el otro lado. ¡Fuck! Pues ya pásense por ahí, caballos. No. Hasta que me regreses el broche de mi... De mi mejor es nada, güey. No me importa quién eres. Lo que me importa es que me regreses lo que me corresponde. Bueno, lo que le corresponde a ella. A mí me da igual. Mi problema viene adentro, acá en el carruaje. No te preocupes, amigo Negro Pingüín. A un lugar muy bonito, vas a disfrutarlo mucho. Créeme, te vas a divertir. ¿Te acuerdas de la canción de esa de Plaza Sésamo? De ven a gozar, pues así, men. Okay, a ver si puedo continuar en el caminito de Minecraft. Claro que puedo, tanto así que lo estoy haciendo. Tranquilo, yo nervioso. You're making a big mistake. Seguro que no. Esto lo vas a disfrutar, pero te aseguro que yo lo voy a disfrutar más.
A ver, mi querido. Get out of there. Leave me alone. Leave me alone. It's just a brooch. I want that brooch. It wasn't Gillis's to sell. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for $100. $100? $100? What do you take me for? Okay, okay. I'm a reasonable man. Let's say 50. Not good enough, Ashton. Okay, Jesus! $25, that's my final offer. Take the damn thing. You crazy son of a bitch. You don't know who you're messing with. Somebody's gonna pay for this. Tengo $3,000 y no le pude dar $25. Qué amarrado soy. El caballo le dio una sobredosis. Ándale, yo creo que estaba drogado el caballo. Estaba hiperdrogado el caballo. Tacaño. Es que no me salió aceptar oferta, güey. ¿Yo qué quieres que haga? Dices, culo, es caballo resistente después de un minuto. ¿Qué rayos pasó, güey? El caballo le dio una sobredosis, claro. Hola, Mario. I don't know. You want me to go find him again? Not really. Let's take a walk. I'll take you to the trolley. Thank you. Yeah, got you your brooch back. I won't ask. Probably best not. Hey, what are you doing now, right this moment? Why'd you ask? Well, I was wondering if you wanted to do something. Head to the theater, perhaps. Almost. Theater? Me? Sure, why not? It'll be fun, Arthur. Let's go to the Relure. They have the strangest acts. Strangest I can handle. No, it's the normal business of life. I can't seem to get a grip on. You and me both, Arthur. Oh, I've missed you. Don't start. You're an idiot. But you'll always be my friend. Well, of course I'm your friend, but you ain't always fair with me. If Exacto. I was fair with you and a good person, I'd have had you hanged a long time ago. Well, that's true. So, shut up and act like a gentleman, or at least try to for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. Lynn. Well, look at the company I keep. I know, it's quite dreadful, isn't it? Sort of beautiful. In a gaudy and tasteless way. It's the only way I know. Thank you. Well, no, I didn't mean it like that. I'm sure. You silly man. Come on, let's go find our seats. How about here on the right? Sure. After you. Vamos a disfrutar la función, muchachos. Son la 1:02 a.m. Esto es lo último que vamos a hacer, ¿eh? Es lo último. Welcome! And thank you for that thunderous applause. I am Aldridge T. Abington, the greatest assembler of entertainment since Nero himself. Do not doubt. As a child, when I walked the horse manure covered streets of Saint-Denis, I never dreamed of the stir I would create so, in this locality. Just as starting a or not? Are you in a rush? The greatest Arthur? Show ever assembled. Prepare for the grandest excitement of your curiosity. Fire, snakes, and magic.
I encourage any of you to dabble in all three if you have a settled aversion to manual labor as I do. For entertainment is a gift that will see you through the winter better than any packed larder or root cellar full of canned goods. Now, ladies and gentlemen, please welcome a truly stunning musical performance to the stage, Miss Robin Koninsky! Abrazar. No me deja. ¿Puedo abrazarla? ¿Puedo manosearla? Thank you for joining us. Now let's talk a little bit. Ay, güey. Todavía no es momento. Animar. Dice Nocturna. Buenas noches. Ya me estoy durmiendo. Los dejo, chicos. Nos vemos, Nocturna. Cuídate que descanses, ¿eh? Buenas noches. Nos vemos mañana. Una Chicago, man. Sí, vamos, claro. Que descanse Nocturna, ¿eh? Se adelantaba, güey. Se saltó la base 3, claro. No me deja hacer nada, wey. No puedo manosear, no puedo manosear. I'm in love, this is a man. Y que descanse Nocturna, ¿eh? Nos vemos, Nocturna, cuídate. Le tocó el acto más aburrido. Pues sí, la canción. Una cosa que tienen que hay que aprender también es que cuando sales con una chica y ves algún evento o cultural o algo así, no puedes ser crítico. Hay que hacer esto. A menos que ella lo critique, tú no puedes criticar. Claro. A ver, Mary, ¿puedo hacer algo contigo? Nada, puta. Flawless. Perfect. Oh, I see you. You love her dulcet tones, right? Yes, she is pure spectacle, and I assure you she can charm any beast at all, from cockroach to killer whale. Your mother most likely told you not to play with fire or to spend time in the company of strange women. You are about to do both. Miss Antoinette Sansovino. A ver, ¿de qué se trata? Stop it. Mira eso. Wonderful. ¿Qué se trata esto? A poco cuando sales con una chica dices, iría a donde sea contigo, a otra chica, claro. Dice, queremos stream de música de esta canción. O sea que si le gusta Harry Potter, debes aplaudir cada vez que aparezca Voldemort. Sí. Sigan. ¿Puedo hacer algo con Mary? La música está cachonda. No, nada, cabrón. Fuck. Creo que ya perdí mi oportunidad por cachondo.
Mira este movimiento de caderas. Creo que si abuchea a los actores, los actores cometen errores. ¿En serio? No soy tan cruel. ¿Te imaginas que se quemara la muchacha esta porque le abucheas? No lo voy a hacer. A ver, Mary, ¿ya te pusiste cachonda? No se pone cachonda, Mary. Fuck. Antoinette Saint-Vernon. Yo sí abuché todos, dice, me sacaron del teatro. No hay que ser tan desgraciado. Don't burn yourself. Mira nada más ese movimiento de caderas. Un kilo de caderas es cadera, ¿no? A ver, Mary, ¿ya estás cachonda? Fuck. Mira eso. Uf. Puedes venir tú solo aquí. Tal vez en algún momento regrese y veamos cómo es lo de la bucheada. ¿Qué dice Bonos? Tampoco es que es muy impresionante su espectáculo de la muchacha. Pero bueno. Solo para ver si Mary se pone cachubis. ¿Ya estás cachubis, Mary? No se pone cachubis. Enchanté. Mary no se pone cachubis, güey. ¿Qué pasa, güey? Eso pasa por saltarse la primera base. Sí, es verdad. Enchanting, mesmerizing. She is truly one to bring home to mother. Y'all see this? It is said that there is a place in France where the naked ladies dance. I have been there. ¿Vamos a ver eso? Prepare for the body brasiers of the Petit Flanor in Gay Paris. Yeah. Eso es lo que yo quería ver. Y a ver si Mary se pone cachubis. Mary. Esto me encanta, güey. Uf, esto me prende esto. ¿Qué pasa con ese men? Claro. Mucha ropa, muchachas. Exacto, bonus. Ey. ¿Qué pasó, Mirilla? Nada, cabrón. Ya perdí mi oportunidad, wex. Mira ese show. Mucha ropa. Se te pone como norteño, claro. Ey. Can. Exacto, güey. ¿Pasa, Mary? ¿Ya? Nada, cabrón. We want more.
Claro. Enséñame la torreta, guardia. A Mary, ¿ya? Uf, perdí mi oportunidad. ¡Fuck! ¿Vamos a salir ya del teatro? Hey, come on, let's get out of here. Oh, okay, sure, if you want. Reckon we've seen the best of it. Claro. All right, you better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. Quite ridiculous, but shame we couldn't stay longer. Sorry. My life wasn't supposed to... Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. I'm a wanted man, Mary. If anyone... close to me, well, they wanted to, and I can't have you wrapped up in there. But it's coming to an end. This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything, I want to. But I've got some people I need to take care of. Once they're free, then I'm free. Then I can disappear. But Arthur... If we're gonna run away anywhere, we'd need money. Soon, I'll have some. I know you won't run away. But it's a pretty dream. Very pretty. But I will, once I get some money. And I had some. But then some fool got it trapped into a town and I can't go back to. That's another story. I'll write you. Yeah. Adiós, amor mío. Aquí te esperará siempre tu peor es nada. That's it. Eso es lo que hace un peor es nada. Bueno, aquí vamos a dejar este gameplay del Red Dead Redemption. Yo sé que me tardé, perdón ustedes, pero el teatro era el teatro. Dice uno es que lo mejor era el mago, ni modo, bueno, nos lo perdimos. Si tiene honor bajo, no menciona que tiene gente que cuidar. Claro, yo soy honorable, güey. Así que despídanse del Jesucristo vaquero, porque vamos a pasar a otra cosa, ¿vale? Muchas gracias a los que se quedaron hasta acá, perdonen a los que se me aburrieron un poquito, pero ya saben, así son los juegos de Rockstar. Ya saben, buenos días, regreso, no me tardo, nada más reinicio y listo, ¿ok? No me tardo.